con la victoria de San Lorenzo por 1-0 por la mínima en su segundo partido de la Copa de la Liga, porque el segundo, como vos marcás, no pudo jugarlo frente a River. En el primero venció aquí también en condición de local a Belgrano por 1-0 con gol de Medina, y hoy con gol de Sacmon, que ingresó en el segundo tiempo, termina convirtiendo y llevándose estos tres puntos fundamentales, importantísimos, porque el objetivo también es conseguir entrar en sí a lo que es la Copa Federal. Estaba octavo, con este punto se posiciona un poco más arriba, pero para hablar de todo lo que es San Lorenzo, para hablar de lo que se viene, estamos con el técnico, el nuevo técnico de las Santitas, con Livio Prieto. Livio, primero felicitaciones por la victoria y muy buenos días, bienvenido a Deporte de Central. Muchas gracias y buenos días para todos. Bueno, recién marcamos, ¿no?, esta victoria fundamental de San Lorenzo, conseguir los tres puntos, la segunda en la Copa de la Liga. ¿Cómo te tocó llevar todo este proceso adelante? ¿Con qué plantel te encontraste también, no?, después de la salida de Nicolás Basualdo. No, hace poco que llegamos, asumimos. Lindo desafío, la verdad que hay un muy buen plantel, muchas chicas jóvenes, que bueno, con el trabajo creo que queremos ordenarnos, y siempre los triunfos es mucho más fácil de entrenar. Es la primera vez que te toca estar al mando de un equipo femenino, en este caso vos trabajás más con el masculino, con la reserva de camioneros, recién me comentabas. ¿Cómo es trabajar también con en tu primera experiencia, ¿no?, con un equipo femenino? No, sabemos que es diferente, pero tratamos de dar el mismo trabajo, la misma intensidad que nos gusta. Sabemos que a veces los tiempos son otros, pero bueno, vamos a trabajar para llevarlo a eso, lo que buscamos, la intensidad y la dinámica. En cuanto al plantel, hay jugadoras que son excelentes aquí en San Lorenzo, jugadoras que también han llegado a la selección argentina. Bueno, lo mismo trabajan con futsal, ¿no? ¿Con qué jugadoras te esperabas encontrarte con este tipo de jugadoras, con esas características? La verdad que fue una sorpresa grata encontrarnos con esa calidad de jugadores. Por suerte tenemos hoy dos que están, una en sub-20 y otra en la selección mayor del femenino, que creo que para nosotros nos motiva el entrenarlas, y esperemos que podamos meter algunas chicas más, que creo que hay buen caudal de chicas para que jueguen la selección. Livio, te conecto ahora sí con mis compañeros que están en el piso para hacerle las preguntas que ustedes quieran. Compañeros, los está escuchando el entrenador de San Lorenzo. Hola, Livio, dale, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí en este Deporte B Central, la primera vez que te tenemos, así que bienvenido. Bueno, recién te preguntaba, Cande, ¿no?, ¿Cómo fue esta primera experiencia en San Lorenzo? También, ¿con qué plantel te encontraste? San Lorenzo se caracterizó por ser protagonista de muchos de los torneos, pero desde un par de campeonatos no logró encontrarle la vuelta y terminó demasiado lejos de los puntos de arriba, siendo siempre un equipo histórico en la pelea por los primeros puestos. Bueno, ¿con qué te encontraste y cuál es el objetivo de este San Lorenzo? No, sinceramente, una calidad de jugadoras buenísimas. Creo que en reserva tenemos muchas chicas también que las vamos a sumar, las vamos a trabajar para que puedan estar con el plantel principal. Después los objetivos, creo que, bueno, primero la Copa Federal, y después siempre San Lorenzo históricamente pelea campeonatos, así que eso es lo que vamos a tratar de buscar. Livio, y en este tiempo desde que llegaste, digo, ¿qué señas de identidad tuya ya sentís que el equipo tiene y qué otras cuestiones te gustaría que en el mediano plazo ya se vayan asentando? No, lo que vamos a buscar es siempre, a mí me gusta jugar y sinceramente me gusta dinámico, intenso, así que intentamos, hoy el primer tiempo no encontramos los espacios, nos excedimos un poquito de la conducción, y el segundo tiempo creo que cambió y nos quedamos cortos con el resultado. Creo que fue 1-0, pero tuvimos manos a mano que lo cerramos, y a veces sufrís. ¿Cuál es la posición o cómo encajaron en esa, no digo dupla porque ella está como colaboradora tuya, pero con Nailin Bachi? Nailin Bachi ha sido una jugadora histórica del plantel de San Lorenzo, lo sigue siendo en el futsal, y ahora entiendo también ocupando un lugar trascendental, teniendo en cuenta que también es el nexo, conoce a las jugadoras, conocía ya el plantel, viene hace mucho tiempo en el fútbol femenino. Digo, imagino que debe ser como ese nexo justamente entre vos que llegás como nuevo y ella que está hace mucho. Creo que fue muy, muy bueno lo que hicimos con Naila. Creo que aparte de conocer a las chicas, nos da muchísima información sobre el fútbol femenino, que quieras o no, nosotros teníamos un poquito de desconocimiento. Pero bueno, se nos hace un poco más fácil el día a día con ella. Recién al principio mencionabas el tema de las diferencias entre dirigir un plantel femenino y un plantel masculino. Digo, ¿qué cuestiones vinculadas a la conducción tuviste que adaptar justamente de dirigir varones a dirigir mujeres?
No es que adaptamos. Vamos a tratar de darle el mismo trabajo y que se vayan acostumbrando a la intensidad, a la dinámica que buscamos. Sabemos que a veces los tiempos son otros, sabemos que el fútbol masculino tiene otra dinámica, otra intensidad, pero ¿por qué? Porque ya es natural en el jugador varón. Así que bueno, tratamos de corregir eso y creo que con tiempo lo vamos a lograr. Bueno, Cande, ¿qué te parece de retomar la entrevista desde allí? Gracias, Livio, por haber estado charlando con nosotros aquí en la pantalla de Deporte B. Te dejo el cierre a vos, Cande. Muchísimas gracias, un saludo grande. Bueno, ahí estábamos, compañeros. Bueno, antes de que te vayas, consultarte, ¿no? En la fecha número 5 se viene el clásico, tu primera experiencia con un clásico, San Lorenzo-Huracán. En este caso, San Lorenzo va a visitar a Huracán. ¿Qué se espera también, no, para ese partido tan importante? No, sabemos que son clásicos. Los clásicos tienen un condimento especial, así que bueno, ojalá lo podamos jugar en el estadio, que sería una motivación tanto para nosotros como para ellos, y a veces salen más lindos. Gracias, Livio. Gracias a vos. Compañeros, me voy con ustedes. Ahora sí, ya nos vamos. Aquí está cerrando todo en Ciudad Deportiva San Lorenzo, con la victoria de San Lorenzo por la mínima frente a Estudiantes. Y la fecha que viene seguimos, ¿no? Porque tenemos de todo para compartir lo que es el campeonato femenino.